Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. Naruto iba corriendo por los pasillos con una mirada de muerte. Iba a matar a quien le esté haciendo algún daño a Madari, su muerte sería lenta y dolorosa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Decía repetitivamente el rubio corriendo por los pasillos buscando el baño de las chicas. Siendo inútil hasta que vio a una chica con cabello rosa y se le acercó. Naruto. Disculpe señorita por mi atrevimiento, pero ¿sabes dónde está la ubicación del baño de chicas? Preguntó este viéndola. La chica era de altura mediana, delgada, tiene el pelo largo de color rosado con tres coletas, sus ojos también son rosados. Su vestimenta es en general la escolar, lleva una camisa azul y blanca con un moño rojo y una pollera corta también azul con detalles en blanco. Si está pasando por el pasillo a la derecha, bajando las escaleras hasta el primer piso, dijo ella para recibir un gracias con una sonrisa incluida de Naruto, que comenzó a correr con una velocidad increíble hacia su destino, dejando atrás a la peligrosa que lo miró con interés. Al llegar vio los baños y buscó la presencia de Madari, deteniéndose solo para no encontrar nada. Cambiando de dirección comenzó a subir las escaleras sintiendo la energía de Madari cerca, volviendo a ver a la peligrosa rodeada de varios chicos que tenían el puño alto, clara indicación que la iban a golpear. Lanzó una patada al cuello de uno desgarrando la yugular de este, al otro solo lanzó un golpe a su cuello decapitándolo como si nada y se puso enfrente de la peligrosa recibiendo el golpe en su rostro del que estaba más cerca haciendo que oscureciera la mirada. Naruto. No es de caballeros golpear a una dama, tu castigo será la muerte, manifestó con voz de ultratumba asustándolo al igual que a la chica. De un momento a otro una especie de tentáculo salió de la espalda, este era negro con la punta roja como la sangre para seguido lanzar un corte vertical seguido de un horizontal matándolo en fracción de segundos. La sangre salpicó a su rostro y con su lengua probó esta sintiendo el delicioso sabor. Sacando un pañuelo se limpió el resto de esta y volteó con una sonrisa dulce e inocente hacia la peligrosa que lo miró con una mirada extraña a la perspectiva de Naruto que sacó otro pañuelo y limpió la poca sangre que cayó en su rostro haciendo que un sonrojo apareciera en sus mejillas. Gracias por salvarme, exclamó con una sonrisa feliz ignorando por completo los cuerpos o partes de estos. Naruto. Fue un placer estudiante-san, ahora si me disculpa tengo que encontrar a mi ama, exclamó feliz o eso intentaba demostrar el rubio saliendo del lugar. Ama, pensaba repetitivamente con ira mientras apretaba sus puños con fuerza y unos celos y odio increíble sentía que inundaba su alma. Tú eres mío, susurro con la mirada ensombrecida saliendo del lugar, volviendo al salón dejando los cadáveres ahí, increíblemente nadie había presenciado la escena o eso creían. Interesante, exclamó con una voz femenina retirándose del lugar mientras la campana comenzaba a sonar y los gritos a escuchar. Con Naruto. El rubio se dirigía hacia Madari y su energía estaba cerca y sintió Otea a su par haciendo que apresurara el paso. Al doblar una esquina la vio estaba con un peliblaco y este no pudiéndolo identificar lanzó una patada en las costillas escuchando un crack, clara indicación que había roto una o dos. El pobre peliblanco salió volando como un balón de fútbol estrellándose en la pared escuchando dos crack crack siendo esta vez un brazo y las otras costillas. Sonriendo al saber que su ama ya estaba a salvo volteó a verla para preguntarle su estado y vio un hilo de sangre que salía de su boca o ahora lo iba a matar. Acercándose al cuerpo del peliblanco invocó su katana, denme un nombre genial para esta, y apuntó a su yugular listo para cortarla hasta que, Madari, alto. Gritó ella para que Naruto parara sus movimientos y quedara inerte ante la mirada de alivio de la azabache y de terror del peliblanco que el rubio no tardó en identificarlo era Tobirama Senju. Naruto. Vaya, quien lo creería que Tobirama-san ama a mi ama, pero no puedo permitirlo a menos que Madari-sama lo quiera mejor le pregunto, pensó el rubio viendo a los ojos al Senju que poco a poco se iba calmando dejando escapar un ligero suspiro. Madari. ¿De dónde sacaste la katana? Preguntó ella haciendo que Naruto se moviera y no dijera nada. Naruto. ¿Ama a Tobirama-san? Preguntó este viendo a los ojos a la Uchiha que quedó con una mirada de WTF. Viendo al rubio buscando alguna expresión no encontrando alguna haciendo que suspirara. Madari. No, exclamó ella con un poco de enojo. Naruto.
¿Quiere que lo mate? Preguntó con inocencia este haciendo que una gota le resbalara por la nuca a Madari y a Tobirama. Madari. Si digo no aunque no, exclamó ella para que Naruto bajara la katana y de manera discreta la hiciera desaparecer. No podía contarle sobre sus habilidades a nadie, era la 16ª orden que le dieron y esta era de oro. Naruto. Bueno, ¿ahora dónde? Preguntó mandando de manera discreta un poco de su energía a Tobirama, haciendo que se desmaye pero que su cuerpo o huesos y dientes rotos se regeneraran. Madari. Tengo una exposición en el otro salón 2 años menor, así que cuando suene la campa, no termino ya que la campana comenzó a sonar dejándola con la palabra en la boca. Naruto. Madari-sama, ya es la hora de su exposición, ahora vamos. Naruto quedó viendo a la Uchiha que estaba llorando al estilo anime. Nunca le gustó quedar en ridículo frente a alguien y ahora lo hizo con la persona que más le interesaba para pareja. Madari. Vamos, dijo ella con una mirada de pocos amigos, haciendo que a Naruto se le formara una gotita en la nuca al estilo anime. 3 minutos después. Tras 3 minutos llegaron al salón 3, a junto con Hashirama y otros compañeros de la Uchiha. Naruto como siempre estaba detrás de Satsuki atento a su alrededor por algún peligro. Al entrar cada uno nada hubo en especial hasta que... Mayordomo-kun. Se escuchó un grito y un borrón rosa se le abalanzó a Naruto que no hizo nada al ver quién era. Naruto. Hola estudiante-san, es un placer volverla a ver, hablo este viendo a la peligrosa que le sonrió felizmente. Madari. ¿Quién es ella? Exclamó la azabache con celos haciendo que Naruto abriera la boca intentando responder solo para que la peligrosa hablara. Me llamo Yuno Gasai y el rubio es mío así que largo. Exclamó ella para seguido besar al rubio dejando el salón en silencio. XXX. El salón cayó en un silencio mortal, nadie se atrevía a hablar ni siquiera a respirar, y eso solo por una escena que por alguna razón enojó a una pelimorada con ciertas cosas en su cabeza. Él será mío, susurro con una voz demoníaca. Yuno. Wow, qué dulce son, me podría hacer adicta, pensó ella besando a Naruto que pensaba otra cosa. Naruto. ¿Qué hice mal para que me esté torturando? ¿Ella será mi cabello? No, hay otros rubios igual a mí. ¿Será que está enojada por estar cerca de mí? No, si fuera así no se hubiera abalanzado hacia mí. ¿Qué será? Humanos problemáticos, pensó el Nara, digo el chico con bigotes, buscando la causa de su tortura. Madari. ¿Quién se cree ella para besar a mi mayordomo? Pensó la Uchiha mientras sus ojos por un segundo se volvían rojos. Yuno. Ah, gimió de placer la peligrosa sintiendo corrientes eléctricas recorrer su espalda al culminar el beso. Naruto. ¿Qué fue eso? ¿Será que la lastime? Pero no, ella me está matando. Aunque sigo alabando al tremendo genio que hizo esto, siento las corrientes eléctricas recorrer mis huesos y esa diminutamente pequeña calidez en mi corazón. Es una tortura increíble usar las corrientes eléctricas para calentar el corazón hasta que se cuece internamente. Tremendo genio, aunque no entiendo cómo pude lastimarla, ¿no será que, o no tengo que hacer una masacre para calmarlo? Aunque ese gemido fue extraño, pienso que de manera inconsciente le di un golpe mental. Tengo que calmar mi sed de sangre, como le decían a eso, pensó el rubio viendo a la peligrosa que le sonrió dulcemente haciendo que usando su deducción correspondiera a la sonrisa. Disfruto mi tortura como es posible, pensó este viendo a la dulce yandere. Maestro. Ya después se casan y liberan su lujuria. Ahora comencemos las charlas, hablo este aburrido. Era pelirrojo, tenía una mirada aburrida que decía quiero ir a dormir mientras fumaba un cigarrillo. Yuno se sonrojó pensando en ella en un altar con el rubio, besándola en plena boda mientras al lado estaban ciertas chicas llorando. Naruto se estaba preguntando mentalmente qué era lujuria mientras ambos se levantaba y Yuno se montaba en su espalda, reposando su cabeza en el hombro de Naruto, cerrando los ojos disfrutando la calidez que proporcionaba el cuerpo de este. Naruto solo soltó una risita divertida sintiendo como Yuno se había quedado dormida, algo que él no ha podido hacer desde sus 3 años de vida. Madari. ¿Quién es ella? Naruto, habló por fin la Uchiha que veía de manera seria a Yuno que estaba dormida soñando cosas lindas por primera vez en años. Naruto. Madari-sama, ella se llama Yuno Gasai y también es una amiga.
Hizo énfasis en la última parte recordando un párrafo que había dicho un libro que leyó. La vida es un sufrimiento y una tortura eterna. Porque ella no me ama. La vida es un camino sin rumbo que uno sufre y sufrirá en algún momento. Soy patético. Los amigos pueden dar luz a nuestra vida y a la vez proporcionar oscuridad en esta, pero nunca hay que menospreciar a algún momento de poesía proporcionado por Dami Kuzumaki la siguiente semana. Me quiero matar y respondiendo a la pregunta del milenio porque ella no me ama, no se lo pierdan. XD Malari. TCH, manifestó ella viendo a otro lado mientras sentía celos al ver cómo Yuno se acurrucó más en el rubio. XXX. Una hora después. Ya habían terminado las charlas, fueron aburridas pero a la vez interesantes, más con el último tema que un chico rubio con el cabello largo expuso. Lo bueno de ser otaku fue un tema muy interesante, siendo el que más le interesó a los estudiantes que tomaron nota de ver anime en sus tiempos libres. Aunque el chico al finalizar se fue del salón y jamás volvió. Volviendo al tema, nuestro rubio mayordomo se había separado al fin de Yuno, que no lo quería dejar ir pero tenía muchas clases y a regañadientes lo dejó ir. Este y Madari iban ya saliendo de la academia, solo que la mayor de las Uchihas estaba siendo cargada por el rubio por petición de ella. Claro, recibieron muchas miradas por esto pero a Madari no le importaba y Naruto solo es Naruto. Claro, ciertas chicas estaban pensando en asesinar a la Uchiha por acercarse a, como ellas le decían, su lindo e inocente rubio. El rubio y la azabache iban directo a la mansión Uchiha tras un muy largo día para Madari y un día normal para Naruto, claro, con la Uchiha en brazos del mayordomo. Pero de un momento a otro una camioneta blanca apareció y de ella salieron 5 hombres encapuchados. Vaya vaya, que tenemos aquí a Madari Uchiha, la hija del presidente, qué coincidencia, ¿no? Preguntó sarcásticamente el que al parecer era el líder mientras se acercaba a la pareja. Madari se aferró más al rubio aparentemente con temor, mientras el rubio solo tenía una sonrisa dulce. Naruto. Madari-sama, por favor cierre sus hermosos ojos y no los vuelva a abrir, por favor. Habló este tranquilamente, relajando a la Uchiha y haciendo que cerrara sus ojos negros como la noche. 3 palizas después. Listo, ahora puedes abrir sus hermosos ojos, habló este haciendo que la Uchiha los abriera y viera que ya no estaba en la calle con esos hombres, sino que estaba afuera de la puerta principal de la mansión, mientras los guardias apenas se daban cuenta y suspirarían de alivio al ver quiénes eran. Madari, ¿pero qué? Preguntó la azabache impactada. Solo cerró sus ojos y en menos de un segundo los abría para ver que estaba en su hogar. Naruto, ¿qué pasa, Madari-sama? Preguntó el rubio con una sonrisa inocente, mientras por un segundo sus ojos azules tan vacíos como el hielo cambiaban a rojos como la sangre. Claro, esto no pudo contemplarlo la Uchiha por el cabello que cubría los ojos del rubio. Madari, ¿cómo llegamos aquí? Exclamó esta con una mirada de o me lo dices o te hago sufrir, haciendo que el rubio no se intimidara ante tal mirada. Bueno, flashback no jutsu, yo soy como tú. Naruto había detenido el tiempo haciendo que solo los 5 hombres pudieran moverse. Hombre 1. ¿Pero qué? Exclamó con impresión y miedo este viendo como todo estaba congelado y subió la mirada solo para ver que el cielo era rojo y que corrientes eléctricas negras lo rodeaba en un círculo, que en medio había un hombre alto con un kimono dorado al igual que su cabello rubio, tenía tez bronceada, también tenía los ojos rojos. Lo interesante es que además de retinas tenía anillos con tomos en cada uno de ellos. Líder. ¿Quién es él? Preguntó temeroso este sintiendo un instinto asesino que le helaba hasta los huesos. Naruto. Bueno, secuestrador san, el sento casino Kimerushi Ohashin, el dios del tiempo y una de mis mascotas, pero cambiando el tema les quería pedir un favor, dijo este invocando su katana. Secuestradores. El que, anunciaron en coro tartamudeando viendo la katana ya desenvainada con un aura oscura que era rodeado por rayos negros. Naruto. ¿Podrían pudrirse en el infierno por mí? Dijo este mientras lanzaba al aire el cuerpo inerte de Madari y este quedaba elevado comenzando a correr directo hasta los secuestradores, que no pudieron hacer nada. El metal chocó con la carne deslizándose entre ella mientras la sangre salía y se evaporaba por los rayos negros que recorría cada punto vital y cada órgano principal, cosiéndolos y que las corrientes eléctricas viajara por las vértebras haciéndose cuchillas diminutas, clavándose en el cerebro matándolo en una décima de segundo. Este ataque se lo dedico a usted, genio Sama, que creó la mayor tortura de todos los tiempos, pensó el rubio viendo el cuerpo chamuscado del secuestrador. Seguimos. Fin del flashback. Naruto.
Ver a Madari-sama quedó profundamente dormida cuando volvíamos hacia la mansión, mintió este haciendo que la Uchiha le creyera totalmente al no encontrar algún signo de mentira en su voz. Madari. Oh, ya, bueno, entramos, habló ella cerrando sus ojos, aferrándose más al rubio que le dedicó su ya típica sonrisa. Naruto. Claro, Miyama, anunció este entrando en la mansión, aunque tenía una mirada seria al sentir a una persona observándolos. TCH, murmuró ella viendo la escena frente a sus ojos, hoy te conoceré, me conocerás, Naruto-kun, habló en un susurro acompañado de una sonrisa oscura la peli morada. XXX. Fin del capítulo. Got that.